El poder aglutinador no hace falta explicarlo. Una forma de aglutinarnos es... Y lo que... No, tampoco estoy de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo, pero de todas maneras nos falta en ese documento un gran examen de lo que sería la ciudad. La ciudad como forma de vivencia, de opresión, de reclusión de la injusticia y de expresión de las grandes tendencias organizadoras del pensamiento sobre el espacio. Eso me parece, quizás en pocas líneas, no sé si ponerle tantos puntos, 21, 22, 23, pero que también tenga algo que no tuvo, me parece, la cuarta carta, que sin embargo defiendo, que es la posibilidad de encarnarse al ser mencionada por su nombre ya en estado práctico, es decir, con el nombre que ya dice lo que es y que debamos recitarlo o memorizarlo, o que incluso hasta pueda ser memorizado, por lo tanto, tener en cuenta algo que forma parte de la experiencia y la memoria de los movimientos sociales de todo el mundo. La relación entre el gran texto y la consigna no tiene que ser tan diferente. La relación entre la palabra que hace que las personas se convoquen y creen dignas para convocar a los demás no tiene que ser tan diferente al empleo de nuestros lenguajes habituales, no académicos, pero sí exigentes. Carta abierta, hay un punto que no debe resignar nunca, que es la exigencia de los lenguajes. De ahí los posibles tropiezos que se han dado anteriormente y la necesidad de que maduramente los podamos discutir ahora. Una cosita que agregar a la compañera aquí, que con esto ya dije lo que quería decir sobre Carta. Ahora, un tema más molesto para mí. Yo no coincido con la denominación que hiciste, que le adjudicaste a Néstor Ferrer. Creo que es una persona difícil. Perdóname, yo lo conozco porque vino de una conferencia acá, es una vieja figura de la política uruguaya. Es un discípulo de Jorge Abelardo Ramos. No creo que se le pueda adjudicar ninguna otra denominación que esa, y en mi caso tengo... No creo eso, tengo muchísimas, pero digo para no discutir, para... No, digo para no ponerle, simplemente no lo voy a defender, pues yo tampoco estoy de acuerdo con él. Digo para no... No, pero cualquier argentino sabe cuál es la tradición de Jorge Abelardo Ramos. Es la de Néstor Ferrer. Yo no estoy de acuerdo con él. Pero quiero decir que poner más palabras a eso no corresponde porque está fuera de lugar. Es una inferencia que no corresponde hacer, porque si no, entre las amplitudes que tendría nuestro grupo sería tomar a una persona que merecería significativo. No es así. No ignoro que es una discusión.